la construcción privada en la ciudad se ve afectada en el país, se ve afectado por esta cuestión del dólar. La componente de dólar, digamos, en la componente del precio es bastante alta por algunos insumos o por algunos precios internacionales de productos que condicionan a esto, como el hierro, el aluminio, el cemento mismo también, y está bastante condicionada por esta fluctuación del dólar que todavía parece ser que no termina de acomodarse, y estas cuestiones inciden muchísimo en la construcción, ¿no? No así el salario, que es más lento, no tiene estos picos y estas tensiones y estas modificaciones, pero sí el material sucede esto. Con lo cual lleva también a que la especulación de quienes nos proveen de estos materiales, por ahí, para poder asegurarse y resguardar su reaprovisionamiento, un poco retasean el material, no proveen o lo cortan cuentas corrientes, que es lo que ha estado pasando los últimos días en nuestra ciudad. Lo que se nota así a simple vista, usted me dirá si estoy en lo cierto o no, hay un cierto disminución en el ritmo de trabajo de algunas obras, por lo menos las obras acá del centro, que son las que uno ve todos los días, ¿no? Sí, disminuyó el ritmo, disminuye también el inicio de muchas obras, por lo tanto la cadena es como que se va poniendo un poco más lenta. Hay obras que están en terminaciones, que es donde se empieza también a resentir un poco más en estas terminaciones, es donde más cuesta, el valor aumenta de inversión, se hace el pico de inversión y también empieza a demorarse un poco más las entregas, y se demoran, por sobre todas las cosas, el inicio de otras obras nuevas por la incertidumbre que estábamos hablando, ¿no? Yo creo, particularmente considero que esto va a ser pasajero, esto no puede durar mucho tiempo más. Las obras se van a reactivar. Tenemos que entender de que siempre el ladrillo ha sido un buen resguardo a las inversiones y a los ahorros de las familias. Uno tiene que pensar que una renta inmobiliaria, una renta o la rentabilidad que le puede dar a una inversión inmobiliaria puede rondar en la renta en un 2% y en la rentabilidad de la inversión en un 12% como máximo. Y siempre está el bien como resguardo, que uno puede entrar en un pozo invirtiendo en pesos y el valor final de la unidad que ha comprado se lo valoriza en dólares. Entonces uno puede comprar en cuotas en pesos y vender en dólares el día de mañana, con lo cual sigue siendo un muy buen resguardo, ¿no? Buen resguardo en cuanto a que si uno empieza en esta cuestión financiera puede encontrar otras cosas, ¿no? De mejor rendimiento financiero, pero son volátiles. Vos podés invertir en un bono soberano. Argentina está pagando tasas altísimas por esos bonos soberanos, pero si la Argentina entra en default o hay algún problema con el país, perdés todo. En el inmueble no lo perdés. Y además esas inversiones financieras son inversiones importantes y poniendo todo el dinero junto. Lo que usted está diciendo es, yo invierto en una propiedad, puedo hacer una entrega y pagar en cuotas. Claro. Y entrar en el pozo, como usted dijo, es hacer la operación cuando se empieza con los cimientos. Claro, desde el pozo, desde la excavación, desde la búsqueda del cimiento, tal cual bien lo describís vos, Emilio, que es de donde arranca esta inversión. Teniendo en cuenta que uno puede tener en su ahorro, lo puede tener en dólares, y vos vas cambiando el dólar y el dólar es como que te va acompañando esta cosa, ¿no? Esta cuestión, y vos el índice de variación que hay en la inversión inmobiliaria en pesos va a dar por la Cámara Argentina de la Construcción. La gran mayoría de los inversores trabajan sobre esa cámara, que es bastante, digamos, bastante cercana a lo que fue la realidad en un estado normal de situación, ¿no? En este estado tan volátil, ¿no? Esta inestabilidad de la paridad cambiaria, las tasas altas de interés, está afectando también al crédito hipotecario, que es el que también movilizaba un poco la construcción. Sí, sí, es el menos conveniente hoy por hoy de tomar un crédito UVA o un crédito hipotecario. Con la volatilidad que hay, no es conveniente tomarlo. Pero durante años los créditos Procrear han sido créditos con los cuales han accedido a vivienda gente que tenían, era insospechado que podían llegar a tener, digamos, fue un muy buen evento, digamos, esta cuestión de la aparición del Procrear,
y un fenómeno que sirvió mucho a todos, ¿no? Porque se armaron obras no solamente de arquitectura dentro de un lote, también se armaron obras de infraestructura para poder abastecer de urbanidad a estos lotes, ¿no? Me parece que fue una... El Procrear fue un desarrollo muy interesante y permitió acceder a vivienda a gente que vuelvo a repetir, era como insospechado tener ese acceso en el mediano plazo. Habíamos hablado del precio de los materiales. También esto incide en el precio de una vivienda o de un departamento. O sea, hoy yo quiero comprar un departamento y no sé, el que lo tiene que vender no tiene precio tampoco. No, el que tiene el departamento terminado no lo va a vender porque no sabe a qué precio venderlo, tal cual. O sea, hablar de $2,000 el metro cuadrado hoy, como están hablando algunos, es un valor que ahuyenta más que de que, claro, pueda llegar a atraer clientes o personas que puedan estar interesadas en esto. Entonces es muy difícil a un departamento terminado ponerle un valor y tentar a que el inversor pueda a quien tiene un ahorro pueda entrar en este producto. Sí es un buen, digamos, cuando la cosa se calme, que creo que puede llegar a ser en breve, espero que sea en breve, yo creo que el pozo va a ser más atractivo que el valor terminado, ¿no? El pozo va a ser más atractivo, sin lugar a dudas. Insisto por esto, porque vos podés ir cambiando dólares, ¿sí?, al valor del dólar mercado y vas pagando en pesos la inversión. La fluctuación no es tan, digamos, la fluctuación cuando vos contratás un producto de estos de pozo, empieza a ser más tentativa porque lo pagás en pesos y terminás teniendo un producto en dólares, ¿no? Desde que iniciamos la entrevista estamos hablando de materiales, de la construcción del departamento, de la casa, y estamos hablando del valor dólar. Por lo que hablábamos previamente, conoces otros mercados, estuviste en Europa, conoces seguro el mercado brasileño. Cada país habla en su moneda. Su moneda, sí. ¿Por qué los argentinos valuamos todo en dólar? Tenemos una economía bidolarizada, como dijo algún economista. Sí, sí, sí. Es muy difícil, creo, desentrañar esta cuestión cultural tan y esta idiosincrasia que gira alrededor del dólar, ¿no? Yo creo que digamos, al argentino y a la Argentina en su economía, la falta de previsibilidad, yo creo que hace a que nosotros estemos en esta moneda, en esta cabeza pensando en dos monedas, ¿no? Me parece que eso no es sano para ninguna economía, porque... ¿Por qué? Porque siempre estás como tentado a no saber a dónde ir, ¿no? Si irte al dólar o quedarte en tu moneda de corriente de tu país. Entonces me parece que es muy importante tratar de trabajar esto en los próximos años, que la política económica y la política social trabajen estas dos cuestiones, ¿no? En tratar de resolver este monstruo de dos caras, ¿no? Que siempre tenemos con el tema financiero, que uno no sabe si corre la inflación del peso o el valor del dólar, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene que ser una cuestión que políticamente tenemos que el país tiene que resolver, y nos dejaría todo mucho más tranquilo, nos dejaría hacer todo mucho más previsible, como lo es en todos los otros países, ¿no? En los otros países todo es mucho más predecible, se trabajan políticas a largos plazos, la construcción de las ciudades y la evolución de la ciudad se da en ese marco, por lo tanto la ciudad prevé inversiones de infraestructura y de vivienda, que es la faltante de siempre en toda la población por el crecimiento demográfico, trabaja en esa cosa con mucha más previsión que la que podemos trabajar nosotros. En Buenos Aires se aprobó una ley, creo que esta semana, que permite la construcción de monoambientes de un tamaño mucho más reducido de lo que se estaba permitiendo. Sí, además, sí, eliminaron la obligatoriedad del bidet, que sí, parece algo insólito para, sí, nosotros que estamos acostumbrados. Sí, toda la arquitectura tiende a ser más compacta. Uno ve pero también viene por una cultura también muy europea que uno entiende de que estas ciudades que están como más encorsetadas,
con pocas posibilidades de crecimiento, necesita y requiere de agudizar la cuestión del metro cuadrado como unidad de vivienda, absorberla. Además de que también cambian, ya no están las familias numerosas, ya empieza a ser familias en pareja, la prioridad de la pareja, si viene un hijo viene, y estas cuestiones que pasan en la cultura europea tiene algún reflejo en las grandes ciudades. Buenos Aires siempre fue un poco de reflejo de otras culturas, y bueno, yo creo que es atendible por ese lado, ¿no? Y además que por una cuestión de aprovechando también la inversión inmobiliaria, tratando de buscar un rango de inversión que no supere los 70.000 o $80.000, que lo hace más accesible a la inversión, yo pienso que también tiene que ver con esa especulación. Por suerte el diseño y los diseñadores, los arquitectos, hemos logrado tener, digamos, cierta respuesta equilibrada en cuanto a espacialidad, en cuanto a diseño, y le han encontrado algunas cuestiones que son desde lo estético, desde el uso, bastante interesantes en ese desarrollo. Me contaban mismo acá en Posada de un colega, creo, y unos ingenieros industriales chicos que han logrado armar un sistema con mecanizar unas paredes que se mueven, entonces se abre la pared y aparece el lavadero y la cocina, se cierra y aparece un escritorio y al lado están los dormitorios con camas que se bajan, o sea, en muy pocos metros cuadrados uno logra el confort de como que anulando metros cuadrados que durante la noche no se usa y durante el día sí, empiezan a aparecer estas cosas muy ingeniosas, muy interesantes, que están buenas, digamos, pero también buscan una optimización del recurso económico también, de buscar pocos metros cuadrados para poder tener mayor valor, para poder hacer rendir ante mayor unidades de vivienda en un lote que puedan entrar 14 unidades, hoy entran 28, hace mejor la inversión, ¿no?